¡Presente! ¡Hay más! Concluyen los honores. Manuel de Arma en silencio ejecuta. Ahí. Batalla de las carreras. De seguridad de la frontera, como es el punto mundial, eso es para rescatar, para ayudar, para ir donde quiera que haya necesidad de un fuego, de incendio, de terremoto. Ahí está la unidad humanitaria y ahí están ellos, los caninos K9, los perros, sargento Chris Santana y una unidad motorizada con un simulacro. La batería aérea, los pilotos del ejército, están destinando tierra, más del capitán Rodríguez Río. Ahí están los pilotos, los que vuelan los helicópteros, Robinson del ejército. Y miren, la del pelito largo son mujeres. La mujer tiene participación. Vamos a agilizar el desfile. Vamos a hacer los pasos dobles. Viene ahora las fuerzas de paso doble, segundo batallón de la primera brigada, primera compañía, capitán Junior Toñete, primer pelotón, los que luchan por su patria, teniente, segundo teniente Rogelio Fernández, el segundo pelotón. Reacción rápida. Son más fuertes. Proceder, defender, proteger, servir. El de Proceder lo comanda el segundo teniente Guillermo Sosa. Dos pelotones. Segundo pelotón. Segundo teniente Vicente Nova. Segundo teniente Carlos Genao Carpio, que entra con una dama, pasa dando el turno. La tercera, policía judicial. Gente penitenciario, la policía escolar. Grande teniente Pérez Ramírez, penitenciario. Vamos al supervisor, aquí es el allá. Mírenla, la mujer, y los niños, aquí ese gran lienzo.
La bandera nacional del señor presidente respetuoso se pone de pie al pasar de estos momentos y las almas se ponen en pie. Glorioso lienzo nacional de cuatro encantados azules. Bandera nacional dominicana. Coronel, el oficial, el miembro del ejército, que tiene entre otras muchas cosas que saber montar a caballo. Y todo esto aquí es un ejercicio diario. Ahí están hombres y mujeres a caballo, como la caballería que triunfó aquí. El viejo, donde está enterrado pues este líder y defensor de la raza taína, el cacique El Riquillo. Por cierto, hemos podido apreciar a la entrada de Azua, ¿no? El hecho de que se está remodelando la rotonda donde está la estatua de El Riquillo, ¿no? Es una acción de la alcaldía municipal. Ahí está.